Muy buenos días, bienvenidos a mi canal de Breaking Mondays. Hoy os traigo un pequeño haul de bolsos, más bien cestos. Bolsos tengo muchísimos, os los iré enseñando a lo largo de los vídeos. Y os quería dar también algún truquillo porque no siempre escogemos bien el bolso. Para mí el bolso es un complemento clave que cierra un look, para mí. Y entonces para mí es muy importante y como os digo, me encantan, tengo miles, lo reconozco, ¿no? Ya no me da vergüenza, podría tener una habitación entera con todos puestecitos, por colores, por longitudes, en fin, llegará. De momento los tengo como puedo, a veces me olvido de los que tengo y bueno, me estoy yendo por las ramas. Os quiero enseñar estos cestos que hemos adquirido este verano o que tenemos, cómo llevarlos ahora en la ciudad, en la vida urbana. Hemos vuelto de septiembre y el cesto parece que sea un complemento que tiene que ser solo de playa. Bien, yo os quiero enseñar que hay un cierto tipo de cestos, de rafia, de paja, este tipo de materiales que son como más playeros que se pueden llevar en un look. Yo ahora llevo un look más de ciudad, más urbano y os quiero enseñar cómo son. ¿De acuerdo? Empezamos. Antes de nada, quiero destacar los bolsos estos redondos que han sido el más del verano, estos redonditos de playa, también los podemos incorporar. Quiero empezar por estos más playeros, ¿de acuerdo? Vamos a empezar. Este, como digo, ha sido el más de la temporada. Se han hecho con asa larga, asa corta, en fin, un sinfín. Es importante que tengáis en cuenta, si no sois muy altas, la longitud y el diámetro que tenga este cesto, porque si no os va a cortar la figura. Este ahora en cámara parece muy muy grande, pero de verdad que no lo es. Habían tres tamaños muchísimo más grandes. Este es el más playero, ¿de acuerdo? Como veis, también lo llevo tacón, lo que me ayuda es a estilizar la figura y que no me corte el bolso. Este lo podemos llevar por ciudad perfectamente, todo depende de cómo vayas vestida. Y esto lo que te va a dar es un puntito pues más informal. Bien, volviendo por la locura de los bolsos redondos, este es un bombonazo para mí, este tiene el tamaño justo, puedes llevar cuatro cositas y lo que hace también es que tu look pues sea un poquito más informal, aunque vayas vestida más de ciudad. Para mí es fantástico. Me cabe la muñeca, lo puedo llevar perfectamente, así o simplemente cogidito de la mano. Otro de los que para mí son muy guays, y os explicaré el porqué. Este tiene forma ovalada, no es el redondo de este verano. Y el asa, para mí el asa es muy importante que sea flexible, que no sea un asa dura, cosa personal. Este a mí me encanta, tiene ese puntito diferente. Te da un puntito lady, pero más informal por el tipo de bolso que es todo pajita, rafia, en fin. Esto es muy, muy informal. Bien. Este he de decir que tuvo un exitazo en mi Instagram. Este bolso cesto es fantástico. Este es de Stradivarius. Se agotó enseguida. Es fantástico porque es muy flexible. Lo podemos meter en la maleta, cabe un montón de cosas, es un tejido muy muy agradable y mirad qué gracia tiene pues con este guiño, ¿no? Y estos labios y no me lo saco. Cuando incluso voy a comprarlo, llevo en el coche para llevarlo aquí todo dentro y me encanta. Bien, y este por último sería el de los playeros que os lo quería enseñar porque fue una auténtica ganga, ganga, ganga. Cuando digo ganga, bueno, es que es de risa el precio. Es una tienda que encontré en Gracia, que estaban de liquidación y lo vendían todo a 50, o sea, tirado de precio. Y vi esta maravilla, ¿lo veis? Todo trenzado con plumas. Bueno, esto es un capazo playero absolutamente, pero bueno, no sé si me costó 10 euros, 15, de 60 os lo juro, una pasada. Bien, y por último de los playeros, os quería también enseñar uno de mis favoritos, que es esta maravilla. Esto es de una persona que quise muchísimo, ya no está aquí,
Ella lo adquirió en los años 60, 70, a una hippie de la Costa Brava que los hacía ella. Mirar, es que es auténtico, está todo hecho a mano y bueno, luego me lo regaló y le tengo un cariño súper, súper especial. Para mí es de estas cosas, bueno, no sé qué precio tendrá, ni me importa, porque a mí lo que me parece es alucinante que esté hecho a mano como hacían las cosas antes y que sea así de bonito. Le tengo un cariño muy, muy especial. Bien, ahora vamos a pasar a la ciudad. Como, bueno, estos pequeñitos que os he enseñado de paja ovalado se pueden llevar perfectamente. Este sería uno ideal para ir por ciudad. Es un capazo forrado con lo que viene a ser, ¿no?, el print de cebra. Yo lo llevo regulado en esta medida porque es la medida que me va bien. Y mirad, vas con un capazo, pero que tiene una pinta de bolso alucinante. Lo que os he dicho antes, es importante que lo llevéis siempre a la altura de la cadera, que no sea muy, muy grande, porque si este bolso es el triple, a mí me acorta la figura. Llevo la medida exacta para llevarlo yo. Es una medida pequeñita que no me afecta nada a mi figura. Eso sí, si lo llevara en bandolera, sí que podría darme más volumen allá y no queremos eso. ¿De acuerdo? Bien, este también es un bombón, es un bombón de bolso. Este lo compré en Pull&Bear. Como veis, bueno, es el cierre este típico con un cordón. Y es una mochila, pero a mí no me gusta llevarlo como mochila, me gusta llevarlo así o bien colgado así. Este también es muy guay, os da un puntito más desenfadado y se puede llevar perfectamente en ciudad. Y por último, os quiero enseñar también esta cosa tan maravillosa. Esto es un coco pintado, tiene su cremallera aquí, está forrado por dentro y tiene además otra cremallera. Bueno, este me parece una chulada, chulada. Y esto cuando no quieres llevar mucha cosa, le puedes hacer un nudito a ti. Así, si lo quieres llevar más cortito, y es bien, bien chulo. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos muy, muy pronto en el siguiente vídeo.